De gira por nuestro estado, el líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, se dio cita en la Plaza de Armas en el centro de nuestra ciudad en punto del mediodía para la firma y adhesión de miembros de otras organizaciones políticas y sociedad civil. No fue suficiente el abrumador calor que se sentía ese mediodía para tener una gran multitud de público expectante que esperaba escuchar su mensaje para los chihuahuenses. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. No es lucha por cargos. Se equivocan quienes piensan que es para eso este movimiento. La mafia del poder controla al gobierno, a un grupo de los medios de información y controla también a los partidos. Eso hay que tenerlo presente. Por eso no hacen las refinerías. Desde hace 40 años solo hay 6 refinerías en el país. Se vende petróleo crudo, se compran las gasolinas. Aquí en El Paso tienen nada más del lado estadounidense 2 refinerías, por eso la gasolina es mucho más barata en Estados Unidos que en México. Allá 12, 13 pesos, en nuestro país la más barata 16 pesos. Y se ha llegado al extremo que en Guatemala, que no tienen petróleo, es más barata la gasolina que en México. Todo esto por la corrupción. Se roban la mayor parte del dinero o se derrocha el presupuesto. Se roban por lo bajo el 10% de 5 billones, 500 mil millones de pesos al año. Es lo que se roban los políticos corruptos. 500 mil millones al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Eso es lo que vamos a acabar. La corrupción no la vamos a disminuir, no se va a reducir, no la vamos a mantener a raya. La vamos a acabar, la vamos a erradicar, porque es el principal problema de México. Qué bueno que están firmando este acuerdo académicos, artistas, deportistas, servidores públicos, galleros, empresarios, comerciantes, legisladores, campesinos, indígenas, activistas, integrantes de la sociedad civil, maestras, maestros, todo el pueblo que está aquí representado. Y no vamos nunca a traicionar al pueblo. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Que viva el pueblo de Chihuahua! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A su salida, el líder de Morena quedó atrapado por una multitud que no dejaba de pedirle fotografías y desearle lo mejor para el futuro electoral que se avecina este 2018.